Bueno, ¿qué? Son imágenes de lo que está pasando ahora nuevamente en el microcentro capitalino. ¿Qué expuesta está la ciudadanía? ¿Qué expuestos están los efectivos policiales? También esta es una manifestación que ya lleva bastante tiempo. Los indígenas de varios puntos del país están exigiendo hace ya, como decíamos, varias semanas, la destitución de la titular del INDI. Al parecer, y según podemos juzgar en base a estas imágenes, es una de las arterias que se encuentra sobre el presidente Franco y es de salida al Palacio de Gobierno. Es decir, aparentemente ellos quisieron llegar hasta la sede del Poder Ejecutivo de esta manera. Fueron interceptados por los antimotines. Ya veíamos inclusive que ellos levantaron la valla de seguridad y empezaron a arrojar contra los intervinientes, exponiendo, o sea, así los vehículos también de la gente que está estacionado. Lo que se puede ver en la parte inicial, al menos del video, que directamente con la valla agreden directamente a uno de los efectivos policiales. ¿Vos te diste cuenta de eso? Y después sí. Tiran una caja de manzana a uno de los que tiene para y fíjate en ese detalle ahí también. Ahí está, arco, fíjate, y flecha, directo. Arco mira, y flecha apuntando a los efectivos de la policía. Cómo nacional. Lo agreden directamente al efectivo policial que está tratando de dialogar con ellos. Fíjate esa manera, sí. Ese forcejeo, directamente lo agreden, Alexis. Sí, qué criminalidad, con mira. Palos. Y sufrió lesiones el policía aparentemente. Sí, por lo que esos se dos ve, sufrió porque lesiones. Retrocede, sí. Si bien no son graves, y fíjate, alcanzó. Y fíjate ese escenario. Estas personas paradas directamente sobre los vehículos. Abollándolos, inclusive. Andá a saber los daños que generaron. Violeta, es atendible el reclamo de los nativos. Pero esta no es la forma. Una sociedad ya largamente postergada por prácticamente todos los gobiernos. Este no es el mecanismo. No es el esta mecanismo. No es la manera de hacer escuchar sus reclamos. Y finalmente ya lo vienen haciendo desde la semana pasada cuando atacaron la sede del Congreso Nacional y también atacaron a agentes de la Policía Nacional. Muy violentos, por cierto.